Me llamo Jean-Pierre Sardin y vengo de Francia, de una ciudad entre Bordeaux y Cognac. No bebo, fumo demasiado, pero no bebo. Fui cocinero, charcutero, fotógrafo, carpintero. Y mi hija un día me preguntó de hacerle una guitarra y me enganché total. Esta guitarra le he vuelto a hacerla desmontar todo. Casualmente he encontrado una novia catalana y son viaje aquí. He tenido la gran oportunidad de perder todo y de recomponerme aquí dentro de una otra cultura totalmente diversa, reenfocar mi vida personal, reenfocar mi sensibilidad. Esta tarde hemos traído la Gretsch al taller. En este oficio debes trabajar bien de las manos, pero ligas hacia un mueble. Luego debes un poco más allá, o sea, estudiar la música, pero el lado sensorial de la música. Intentar saber por qué una guitarra tan buena sea no guste a un músico y al otro le gusta mucho. A través de mis clases, un intento de a veces recentrar a algunos alumnos, por ejemplo, alrededor de sus manos, o sea, darle a encontrar su estilo, su mente, ¿no? Francamente, para mí la guitarra me hizo más que yo hago la guitarra.